En un lugar apartado del multiverso X, en el Palacio Zeno, se encontraba a las fueras de este mismo el gran sacerdote, quien con la mirada baja, observaba con detenimiento el reciente problema que se había creado en su realidad. Todo esto, este lo veía por medio de una fuente de agua la cual le mostraba lo que sucedía en el universo 7, junto con las demás dimensiones de los otros multiversos, mientras que a su vez, intentaba asegurarse de que ningún otro universo aparte de aquel, se vea relacionado con lo que se vendría de inmediato. Lo cual sería ahora mismo. Por lo que puedo ver, en cada multiverso se está llevando a cabo un conflicto diferente, pero, me pregunto qué quiere conseguir ese sujeto con hacer que nuestra realidad se una con la de ellos. ¿Acaso, su intención es afectar la línea original de sus universos, para que así se cree una paradoja en sus mundos? ¿O, será que...? Decía teniendo esos pensamientos en su cabeza, mientras que colocaba una de sus manos en su mentón, creyendo de que tal vez lo que sospechaba de aquel ser misterioso era lo correcto. No obstante, antes de que éste pudiera seguir pensando en ello, una voz a su derecha lo sacó de sus profundos pensares, a la vez que se giraba para ver de quién se trataba. Gran sacerdote, perdón si lo estoy molestando ahora, pero, ¿sucede algo como para que me llamara tan repentinamente? No, para nada, Whis, es más, me da gusto de que ya llegaras. Bueno, iré directo al grano, me debo suponer de que ya te habrás dado cuenta de lo que está sucediendo en tu universo ahora mismo, ¿no? Pues, si se refiere al extraño estremecimiento que hubo en el universo 7 hace poco, pues sí, el señor Vilch y yo la hemos sentido hace un rato, pero eso tiene algo de malo. Así es, me temo que tu universo estará pasando por una etapa peligrosa y horrible, la cual por desgracia, no se sabe cuándo terminará. Pero, no entiendo lo que me está diciendo, gran sacerdote, ¿qué tiene de malo lo que acaba de acontecer? ¿Acaso algo o alguien está intentando hacerle algo al universo 7 con todo esto que...? Decía con leve sorpresa y confusión, mientras que su padre solo volteaba la mirada con lentitud, viendo hacia el estanque en donde se reflejaban los demás universos lejanos junto con el suyo mismo. Tranquilo, Whis, esto es un asunto el cual yo y los grandes reyes del todo intentaremos solucionar de inmediato. Por ahora, lo único que te voy a pedir es que sigas con el protocolo de los ángeles, y eso va también para el Hakaisin de ese universo, por lo que no quiero que ninguno de tus hermanos o alguien de los demás dioses se percaten de esto, ¿me entendiste? Está bien, si usted lo dice confiaré en su palabra. Pero, ¿eso era todo de lo que usted quería hablar conmigo?
Bueno, también era para recordarte sobre lo de tu hermano. He estado observándolo en estos últimos meses, y creo que ya es momento de que regrese del mundo inferior, antes de que cometa una locura y le suceda lo peor, ¿lo entiendes, verdad? Después de todo, fuiste tú quien me pidió estar al cargo de Merus, ¿no es así? Por supuesto, querido padre, y no se preocupe, en un momento iré a encargarme de él, aunque por lo que veo, todavía no ha cometido algún delito que ponga en riesgo su vida, pero aún así lo haré de inmediato, así que, con su permiso me retiro. Decía volteándose para irse del Palacio Zeno, pero este al estar a pocos segundos de retirarse, fijó su mirada hacia el lago en donde su padre estaba observando con detenimiento, cosa que a este le daría algo de curiosidad en saber de qué era, pero al percatarse de lo que se trataba, solo le generaría una gran duda. Disculpe. Padre, no es por entrometerme ni nada, pero, ¿que acaso una de las leyes celestiales, no era de que nosotros tenemos prohibido husmear los demás multiversos sin el consentimiento de él? Fue una petición de su majestad Zeno, así que está bien por el momento, pero ahora mismo, necesito evitar a toda costa de que tu universo salga más perjudicado de lo que ya está. Esto lo hago no solo por el séptimo universo, sino para todo nuestro multiverso entero. Esto lo decía observando el universo 7 junto con el ángel de este mismo, viendo que al frente de este, se encontraban 8 multiversos rodeándolo por completo, mientras que en el centro, varias luces de color blanco estaban yendo con dirección de cada multiverso seleccionado en ese lugar, lo cual dejaría impresionado al ángel, mientras que su padre solo miraba esto con gran seriedad. Pero, ¿qué está sucediendo? Esto ya comenzó. En el planeta de dicho universo, se encontraban luchando ciertas personas con apariencias extrañas en una zona destruida de la ciudad. Por un lado, estaban cierto grupo de jóvenes, quienes en ese mundo, eran conocidos como Ghouls, los cuales estaban luchando contra cierta organización quien deseaba su erradicación por completo. Este grupo era conocido como el CCG, personas quienes estaban siendo lideradas por cierto sujeto temible para muchos en ese lugar, el cual se llamaba Arima Kisou, el más poderoso miembro de su organización. Es inútil, malditos Ghouls, mejor resígnense de una vez. Decía dándole un fuerte golpe con su quinquena Kaneki y Ayato, quienes en un segundo fueron tumbados contra la pared de un edificio destruyéndolo en el acto. Hermano, Kaneki. Decía yendo en dirección de ellos junto con los demás. Maldición, no importa de qué forma lo ataquemos, no somos capaces de siquiera asestarle un golpe. Decía tosiendo sangre y tapándose la herida del abdomen, la cual de un momento a otro se regeneraría al instante pero con algo de esfuerzo. TSK, no me importa que tan fuerte sea, planeo pelear hasta el final, aunque me cueste la vida, juro que lo voy a derrotar. Decía volviéndose a levantar del suelo junto con Ayato, ya recuperándose de las heridas que Arima le había provocado a él y a sus compañeros, quienes eran Touka, Nishiki, Yomo y Kuzen, mientras que arriba de todos ellos y sin que estos se percataran, un extraño rayo de color blanco salía rápidamente del cielo, yendo con dirección hacia el grupo de Ghouls que se estaban preparando para seguir con la lucha. Antes de que Kaneki junto con los demás fueran para enfrentar de nuevo a Arima junto con toda su organización, la luz que estaba en el cielo rápidamente se estrelló contra la tierra, provocando un fuerte destello el cual iluminaría con gran potencia el sector entero del mundo, pero más a los que estaban cerca de ello, a los cuales les esperaba algo aún peor de lo que imaginaban. Pero, ¿qué? En el planeta de aquel universo lejano, se estaba llevando a cabo un torneo en el reino demoníaco, entre el rey demonio y un miembro poderoso del clan de los héroes, en donde en este último combate se daría por finalizado quién sería el ganador de dicho encuentro, en el cual tenía como definido avasar a Touhou. Al parecer gané, ¿no?
decía junto con su hermana Mio, estrechándole la mano al rey demonio con el fin de ayudarlo a levantarse, quien aún no podía ser capaz de procesar lo que le había sucedido hace un momento, mientras que atrás de todos ellos, se encontraban, María, Yuki, Kurum y Zest, quienes solo veían la escena con una sonrisa sabiendo que ya todo había terminado aparentemente. Qué bueno que todo esto terminó. Tienes razón, ahora Mio podrá vivir tranquila, sin tener el miedo a que alguien del reino demoníaco le esté buscando, y todo gracias a Basara. Sí, al fin podremos volver a casa sin que más problemas se nos presenten de ahora en adelante. Decía con gran alivio en su voz al igual que las demás, quienes solo se acercaban al lugar en donde estaban sus amigos, no obstante, sin que alguno de ellos se percatase, del oscuro cielo del inframundo, un pequeño destello de color blanco estaba yendo con dirección al grupo de jóvenes, quienes aún seguían en el mismo lugar esperando a que Basara y el rey demonio arreglaran su disputa pendiente. Leohard simplemente miró la mano del chico, dudando del si aceptarlo sabiendo que perdió el duelo más importante de su vida, pero al final, decidió hacerlo de buena forma, mientras le expresaba una leve sonrisa al exmiembro del clan de los héroes. Sin embargo, antes de que el rey demonio lograra sostener la palma del chico, el pequeño destello que estaba en el cielo, rápidamente chocó contra el suelo del sitio, en medio de donde se encontraba Basara junto con sus amigas, provocando que en el lugar se creara una gran capa de luz que iluminaría el sitio por completo. Pero, ¿qué está pasando? Decía en shock desde su trono, ya que al parecer su hermana Riara lo había salvado a tiempo, antes de que esa luz le llegara a impactar a él también. ¿Estás bien, Leo? Tuviste suerte de que me percatara de esa extraña luz cuanto antes, si no, tal vez algo horrible te hubiera pasado. Esto lo decía abrazando el brazo del rey demonio con preocupación, mientras que el mencionado estaba viendo con gran asombro lo que había en el centro de donde se había creado aquella explosión, no creyendo lo que veía ante él. ¿Qué significa esto? En el planeta Tierra de aquella realidad, en la ciudad de Kuo, se estaba llevando a cabo una lucha entre un clan de demonios y cierto ángel caído, el cual al parecer estaba en varios aprietos en contra de ellos y un sujeto más en la escena, sin ni siquiera darse cuenta de que arriba de todos estos, una pequeña luz de color blanco estaba yendo con dirección a ellos en este instante. Malditos demonios, no crean que me ganaran tan fácil. Decía este viendo con total ira y desesperación al clan Gremor y junto al portador del dragón blanco, que al parecer venía a llevárselo por órdenes del líder de los caídos llamado Azazel. Estás acabado, Cocabiel, no pienses que podrás contra todos nosotros a la vez. Jump, mejor ya no te resistas, Cocabiel, de todas formas, no tienes manera de escapar de mí o de cualquiera de ellos. Decía de brazos cruzados, viendo cómo el caído estaba temblando de miedo y preocupación de lo que se le vendría encima. Por lo que veo, ya no habrá necesidad de llamar a mi hermano o a la reina Serafal para que vengan a ayudarnos, esta vez, la victoria es nuestra. Sí, qué bueno que todo esto está a punto de acabar. Sí, tienes razón, aunque por lo visto, no sabemos qué tiene pensado hacer el dragón blanco con Cocabiel. No importa, siempre y cuando ese ángel caído sea derrotado estaremos bien. Aparte, la barrera de la presidenta Sona fue destruida por completo, por lo que no debemos permitir que Cocabiel escape de aquí. Decía con seriedad, a lo que su equipo solo asintió para ponerse en guardia, mientras que el caído solo hacía lo mismo, pensando en qué podría hacer para escapar de todos ellos sin salir perjudicado, pero siendo realista, veía que sus posibilidades de escapatoria eran prácticamente nulas, y ya no sabía qué más hacer para salvar su pellejo de ellos. No obstante, antes de que el clan Gremori, junto a Valir y las enviadas de la iglesia, se abalanzaran en contra del caído para atraparlo, la luz que permanecía en el aire, fue con dirección a ellos a toda velocidad, con el fin de chocar en el suelo en donde estos se encontraban. Compañero, cuidado. Valir, arriba de ti.
gritaban los dragones celestiales hacia sus portadores, quienes al escuchar su voz, se detuvieron en seco al igual que los del clan Gremory y los demás, quienes confundidos no sabían qué pasaba. No obstante, antes de que alguien pudiera decir algo, el rayo de luz había tocado el suelo rápidamente, provocando un gran destello en el lugar, el cual cegaría a todos por completo sin excepción alguna. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? En el año 1648 de aquel mundo, en un lugar que parecía un barco ciudad, al cual lo llamaban Musashi, se encontraban reunidos un gran grupo de jóvenes de la academia perteneciente a dicho sector, en donde aquellas personas estaban a punto de embarcarse en una misión hecha por su presidente estudiantil. No obstante, en una parte alejada de estos, un leve rayo de color blanco se dirigía hacia el lugar en donde estaban reunidos todos, quienes al parecer no se estaban percatando de lo que sucedía a su alrededor. De acuerdo, Toori, espero que tengas suerte en esta misión, asegúrate de que todos, incluyendo a Horizon, vuelvan con vida, ¿entendiste? Decía con una sonrisa mientras que el castaño solo asentía a lo dicho por el anciano, quien simplemente se retiraba del lugar al igual que los demás adultos del sitio. Llegó la hora, mis manos me piden a gritos acción. ¿Tus manos? Esto que haremos será peligroso, pero valdrá la pena. Así es, solo espero que ese llamado Toori sepa lo que hace. Jiji, Fuyato, aunque él parezca algo infantil y estúpido, siempre sabe qué hacer ante estas situaciones, créeme que así será. Bien, nos vamos chicos, cuento con ustedes. Decía viendo a sus compañeros los cuales solo asentían a lo dicho por este, sin embargo, antes de que estos se percataran a tiempo, el rayo de luz que se encontraba en el cielo, rápidamente se dirigió hacia aquellos estudiantes, quienes sin esperárselo, solo pudieron ver cómo el sector entero se iluminaba y se llevaba a la gran mayoría de estudiantes que estaban allí. Chicos, antes de irme, solo les pediré que tengan cuidado allí afuera, ¿está bien? ¿Eh? Pero, ¿qué pasó aquí? Decía pasmada, viendo cómo el terreno en donde antes se encontraban sus estudiantes, algunos se encontraban en el suelo inconscientes, mientras que los demás que deberían estar con ellos, habían desaparecido. En el planeta Tierra de aquella realidad, se estaría llevando a cabo una gran lucha entre los ninjas más poderosos de ese lugar, quienes a pesar de sus esfuerzos, no eran capaces de hacerle frente al ninja inmortal llamado Madara, quien, se encontraba humillando a estos en todo el sentido de la palabra. Mientras todo este revuelo se estaba formando, una pequeña onda de luz se estaría creando en el cielo oscuro del lugar, la cual al parecer ninguno de ellos se estarían percatando debido al conflicto con el que estaban lidiando. Este es su fin, malditos, ninguno de ustedes logrará salvarse de mí. Maldición, intentamos de todo y no logramos hacerle daño. Esa regeneración que tiene es un gran problema, ¿qué más podemos hacer entonces? TSK, no importa si es más fuerte que nosotros, juro por todos, por los que nos han acompañado hasta aquí, por los que se sacrificaron y dieron todo desde un principio, les prometo, que su esfuerzo no será en vano. Jun, ¿planeas ir con todo ahora? Pues bien, yo también lo haré. Bien, vamos. Decía yendo hacia Madara junto con su equipo, quienes también tenían pensado ir con todas sus fuerzas para así, terminar con esta maldita guerra de una vez por todas. No obstante, sin que se lo esperaran, arriba de ellos, la luz que se mantenía en el aire bajó a gran velocidad, mientras que se estrellaba cerca de donde estaban Naruto junto con sus amigos, quienes sin excepción alguna, habían sido cegados al instante por el gran destello que se generó anteriormente. Cuando la luz se desvaneció, Madara y Zetsu Negro podían ver que en el sitio en donde estaban sus contrincantes, solo se veían un gran terreno vacío y desolado, el cual los asombraría de gran manera, no sabiendo lo que había pasado.
En aquella realidad, en el planeta Tierra de dicha dimensión, en un lugar grande llamado Britannia, se encontraban un grupo de guerreros llamados, los Siete Pecados Capitales, los cuales estaban luchando contra el Rey Demonio, quien había tomado control completo del terreno en el que estaban. Inclínense ante mí, porque el crimen de desafiar al Rey Demonio, es el mayor pecado de sus vidas. Decía gritando hacia los siete guerreros, quienes solo sonreían levemente por la situación, cosa que a este lo confundiría en el fondo. Ja, mientras todos estén aquí, no hay nada que temer. Lo siento, pero tengo un compromiso que cumplir después de esto. Así es, además, todo el mundo odia a los padres persistentes como tú. ¿En serio? ¿Crees que con un último recurso improvisado como ese vas a ganar? Eres un insensato, Rey Demonio. Ja, acabemos con esto y vayamos a beber toda la noche. Bien chicos, vamos. Este lo decía yendo con sus compañeros a acabar al Rey Demonio, quien simplemente esperaba ello para hacer lo mismo. Sin embargo, antes de que estos comenzaran su batalla final, un rayo de luz salió de la tormenta, la cual en menos de un segundo, fue con dirección de los pecados capitales, quienes sin darse cuenta, fueron cegados por esta al instante junto con toda la nación de Britannia. Cuando la luz se desvaneció, el Rey Demonio junto con los demás, veían que en el sector en donde estaban los pecados, solo se encontraba un terreno enorme vacío, lo cual a estos los impactaría de gran manera sin saber lo que ocurría. ¿Pero qué pasó? En el planeta de aquel universo lejano, se estaba llevando a cabo una lucha entre una raza de extraterrestres conquistadores, y un grupo de héroes formidables, quienes intentaban de todo para detenerlos, mientras que arriba de estos, un pequeño resplandor de color blanco estaba yendo hacia la dirección de ellos, que al parecer no se daban cuenta de aquello, ya que aún seguían luchando contra los invasores llamados Flaxanos. Maldición, son demasiados. Deja de quejarte y sigue luchando, de lo contrario, todos moriremos. Estoy de acuerdo con Rex Plota, son un gran número de invasores, si tuviera que decir cuántos son, serían unas 20 veces más el número de soldados, de lo que fue la primera y segunda vez. Papá, ¿qué crees que debamos hacer? Simplemente acaba con las fuerzas más grandes que tengan, eso los debilitará poco a poco, y si no tienes más opción, pues mátalos, ¿entendiste? ¿Eh? ¿Matarlos? ¿Por qué hablas así? Esto lo decía en sus pensamientos mientras combatía contra unos soldados de la otra dimensión, preguntándose por qué su padre se comportaba así de repente. Sin embargo, antes de que el grupo de héroes siguiera luchando contra los invasores, la luz que se mantenía en el aire, rápidamente fue con dirección del suelo en donde se encontraban los héroes. No obstante, Omni-Man logró percatarse de ello, pero cuando estaba a punto de decirle a su hijo y a los demás de que se retiraran del lugar, la luz que estaba a pocos metros del suelo, de manera rápida creó una supernova, la cual iluminaría toda la ciudad por completo. Al desaparecer la luz, en el sector de la ciudad destruida, solo se veían a los Flaxanos tirados en el suelo, quienes estaban muertos y otros inconscientes, mientras que su líder a duras penas se levantaba, viendo que en el lugar en donde estaba peleando contra los superhéroes, ya no se encontraba. En aquel planeta de aquella realidad, en una ciudad completamente destruida por una nave espacial, se encontraban luchando cierto grupo de héroes de rango S, contra un Kaijin llamado Melzargar, mientras que en otro lugar del terreno, estaba un héroe de rango C quien al parecer estaba buscando al jefe de aquella nave extraterrestre para derrotarlo. Demonios, ¿cómo se supone que venzamos a este monstruo? No lo sé, pero por nada de este mundo, hay que dejar que siga destruyendo más esta ciudad. Pero ¿cómo? Este Kaijin se regenera de cualquier golpe que le demos.
Hum, ustedes en verdad que son unos inútiles, que no puedan vencer a esta cosa es patético, y así se hacen llamar clase S. Si eres tan fuerte, acaba con él de una vez, de otro modo, esta cosa junto con los de esa nave seguirán invadiendo nuestra tierra. A mí no me das órdenes, idiota, ¿o quieres que después de matarlo a él sigas tú? Ya, cállense de una maldita vez, no tengo tiempo para ver su pelea de equipo, si no me atacaran, entonces lo haré yo. Decía abalanzándose en contra de los héroes, quienes solo se pusieron en guardia esperando el ataque del invasor, sin embargo, antes de que alguno de ellos lograra ir en contra del otro, una luz gigantesca salió del cielo, la cual al impactar contra los escombros del lugar, crearía una gran onda de luz, la cual cegaría a todos por completo. Vaya, este lugar es infinito, ya no sé por dónde ir. ¿Eh? ¿Qué es esa cosa brillante de A? Este no pudo terminar, ya que al acercarse más a la onda de luz, esta también logró cegarlo por completo al igual que a todos los demás. Cuando la luz desapareció, los tripulantes de la nave veían confundidos lo que había pasado, no creyendo lo que veían. ¿Geriyuganchu, qué se supone que fue eso? Decía con seriedad hacia su teniente, quien solo respondía de forma nerviosa y confundida. No, no lo sé, Lord Boros, esto no tiene explicación alguna. En el multiverso X, en el planeta Tierra del universo 7, se encontraban los guerreros Z-1 luchando contra los secuaces de Moro, quienes todos, sin excepción alguna, incluyendo al mismo Moro, observaron que del cielo mismo, comenzaron a salir varios rayos de color blanco, los cuales fueron hacia una parte alejada de donde estaban todos los guerreros peleando. Cuando los rayos blancos tocaron el suelo del planeta, crearon una pequeña explosión la cual alertaría a todos por completo. ¿Qué fue eso? Decían los guerreros Z impactados, pero estos al instante fueron atacados por los prisioneros galácticos, quienes tenían decidido terminar con el combate lo más rápido posible, no tomándole importancia a lo que recientemente había pasado. En el planeta del dios destructor, se encontraban este junto con su asistente y hermano menor, quienes veían lo que estaba sucediendo en el planeta Tierra con algo de asombro, a la vez que también estaban confundidos de lo que pasaba. Jump, así que eso es lo que ocurre. Por cierto, Whis, ¿es cierto lo que te dijo el gran sacerdote sobre no interferir en esto? Así es, esto va tanto para usted, como para nosotros. Decía viendo a su hermano menor, quien solo agachaba la cabeza, mientras veía por el báculo de Whis lo que estaba pasando en el planeta Tierra. Pues bien, que así sea, aunque siéndote sincero, nunca creí que algo así ocurriría en nuestra realidad. Bueno, yo solo espero que el señor Goku y el señor Vegeta puedan encargarse de Moro y resuelvan ese problema. Pero, hermano, ahora que lo pienso, ¿no se supone que este tipo de cosas entre multiversos está completamente prohibido por algo? Sí, pero este es un asunto de nuestro padre, y nosotros no debemos hacer nada más que observarlo, ¿lo comprendes, verdad, hermano? Decía viendo seriamente a Nerus, quien simplemente asintió de mala forma, mientras aún veía el combate que se realizaba en la Tierra, no sabiendo lo que Whis le estaba ocultando a él y a su Hakai-sin sobre lo que su padre le había contado, acerca de las grandes consecuencias que tendrían su universo al haber cometido tal atrocidad.